presentamos The Fútbol TV, la verdad y la irreverencia del fútbol, por Plus. Dirigido y presentado por Juan Carlos Delgado. El fútbol, por los que saben. Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Ay, 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 ¿cómo dice? Vamos allá, para cambiar esta suerte. Ay, sí sabemos gambetear. Soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Yeah, yeah. Va, vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sonan las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. De local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. A ver la gente. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Y la derrota para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Y la derrota para ausentar la muerte. Para ausentar la muerte. Yo quiero jugar, no me interesan las estrategias, no me interesan ganar. De corazón abierto, como toda la gente, yo quiero verlo bailando, yo quiero sangre caliente. Hola futboleros, buenas noches, bienvenidos a The Fútbol TV, el programa de comentarios y análisis de fútbol de todas las noches. Soy Juan Carlos Delgado, en compañía de Pedro Blasco. Vamos a tratar de mantenerlos entretenidos un día como hoy. No es una catástrofe, simplemente es una derrota, de eso vamos a hablar, ya usted sabe de qué. Buenas noches, Pedro. ¿Ya va? Sí, da. Ah, perdona, es que me pensaba que no iba. Buenas noches, y bueno, vamos a tratar, como dice Juan Carlos, y buenas noches a todos los televidentes, de explicar este tema. Sí, bueno, señores, el día de hoy Panamá perdió 6-0, para nosotros, para algunos entendidos también, es predecible. Sabíamos que era cuestión de tiempo solamente para podernos dar cuenta de lo que realmente somos. No somos Brasil, no somos Alemania,
somos Panamá, tenemos un equipo limitado, nosotros no podemos competir de tú a tú con equipos como Suiza o como Alemania o como España o como Holanda o como Inglaterra, señores. Esa es nuestra realidad. Pero bueno, a veces en el fútbol, cuando hay trabajo, se puede de alguna manera recortar resultados de esta naturaleza, como el que se dio hoy. Pero bueno, como son partidos de preparación, posiblemente nos sirvan, porque así lo van a manejar, para el Mundial, para que esto no suceda. Que haya garantía no se sabe, porque esto es lo que nosotros tenemos por ahora, esa es nuestra selección. Esta es la que está clasificada, y como lo dije en Twitter, señores, esta es nuestra selección. Con la derrota, con la goleada, nosotros tenemos que seguir apoyándolo. Nosotros hace tiempo que hemos venido diciendo esto, que la selección definitivamente pues, le falta muchísimo, le faltó trabajo. Clasificamos, sí, señores, clasificamos. Clasificamos al Mundial. Y eso definitivamente lo vamos a disfrutar muchísimo, porque una cosa es un Mundial con tu equipo y otra cosa es un Mundial que tú no lo tengas. Así que bueno, señores, eso es lo que pasó hoy, era predecible, no es ninguna catástrofe, no es que se acabó el mundo, simplemente es el resultado de lo que realmente somos. Pedro, salvo otra opinión, ¿no? Bueno, yo en primer lugar debo decir algo, y como se dice cuando estás en un juzgado, que conste en acta. Yo quiero mucho a este país que me ha dado tanto. Me ha dado una familia, me ha dado amigos, me ha dado una esposa. Que nadie dude que quiero mucho a este país. Y por ende quiero a cualquier equipo, el de voleibol, el de ping-pong, el de fútbol femenino, el de... Las selecciones, habla tú, ¿no? Cualquiera o cualquier persona o equipo que represente a este país, siempre, siempre lo apoyaré, siempre iré con ellos. Bueno, para mí, Roberto Durán, que yo me considero un no entendido amante del boxeo, para mí es... No solo mi amigo, es mi ídolo, ¿no? Pero debo decir con toda claridad que esto es consecuencia, estimados televidentes. Esto no es otra consecuencia nada más que la falta de trabajo. Por un lado, yo quiero separar las cosas. Por un lado, y voy a decir las cosas claras, y me vas a disculpar, Juan Carlos, porque tú dices que happy flower in the night. Por un lado, hay una falta evidente de trabajo porque hace 4 meses que no se trabaja. ¿Es correcto lo que digo? Así es, sí. Pero digo, tampoco vale la pena excusarse en eso porque más bien todas las selecciones del mundo llevan 4 meses sin trabajar. Con lo cual, es lo mismo Panamá que Alemania, que Inglaterra, que España. No hay, ojo, no hay trabajo de campo. Separemos también. Lo que no ha trabajado Bolillo es que, por ejemplo, Suiza nos tenía súper estudiados y, de hecho, por donde menos pensábamos, nos han metido los 6 goles por dentro. Y eso lo hace el técnico en un video, en un laboratorio, cosa que el nuestro parece ser que no había estudiado a Suiza lo suficiente. Eso es así. Los 6 goles han venido por dentro, o casi por dentro. Con pases filtrados, o sea, eso obviamente se trabaja. Punto uno, ya está el técnico evaluado. Punto dos, en Panamá, me van a perdonar, hay un problema grave, que es que cierta prensa se ha dedicado, por órdenes de sus jefes, a engrandecer lo que no es grande, a agrandar lo que no es grande para nada. Yo lo dije, mucha gente se molesta conmigo porque piensan que quiero que pierda Panamá, en absoluto. Ni quiero que pierda, ni quiero que la humillen como hoy. Todo eso es falso. Pero sí debo decir que se molestan conmigo porque dije, es que Panamá es la selección más débil del Mundial. Y para mí lo es. Eso es una opinión, mi opinión, tan respetable como la que diga que vamos a ser campeón del mundo. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero debo decir que mucha parte de la prensa se ha preocupado, se está preocupando y se seguirá preocupando, como decimos en mi tierra, en España, de vendernos cabras. ¿Qué es vender una cabra? Vender una cabra es aquel gitano que vendía la cabra y luego no había cabra.
Pues eso es lo que están haciendo. Te vendo la cabra. Mira, la cabra da leche, la cabra brinca, la cabra casi habla. Y cuando la cobraba no había cabra. Eso es lo que están haciendo mucha parte de la prensa, porque por una razón fundamental, y lo voy a decir también, porque mi español y mi castellano se entienden. Porque no son periodistas, son periofanáticos. Es que lo que he planteado, Pedro, lo que he planteado es de que nosotros no podemos venir a un medio de comunicación supuestamente a ser orientadores viniendo en la calidad de porristas. No somos porristas. Nosotros somos comunicadores. Esa es nuestra labor. Y aunque no tengamos un título periodístico colgado en la pared, que lo sacamos de la Facultad de Comunicación Social, yo creo que si venimos a comunicar, debemos al menos agarrar y saber un poco de cuál es la misión de la labor periodística, cuál es la primera tarea o deber de un comunicador, y es tratar de orientar a la audiencia con la verdad, con objetividad. No podemos nosotros venir aquí a decir cosas que no son. A mí mucha gente me cayó cuando yo decía, bueno, yo no veo a Panamá cómo clasifica al Mundial. Pero esa era mi óptica. No es que yo no quería, y mucha gente, ellos se alegran porque si a Panamá le va mal, ¿cómo me voy a alegrar? Yo tengo hijos panameños que adoran a su selección, que adoran a su selección, que lloran cuando pierde y se alegran cuando gana. Son mis hijos, son panameños. Entonces, ¿cómo yo voy a alegrarme de eso? Pero claro, como uno viene y da su opinión libremente y uno dice, bueno, yo no creo que vaya a clasificar. Y clasificó, qué alegría, me alegró. Pero estas cosas se tenían que decir, si yo tenía que decirlo. Hay gente que se ocultó, decían que no creían, pero cuando, ah, no, yo lo dije. Y comienzan en ese momento a subirse a la camioneta del triunfo o del triunfalismo, y esto es lo que pasa. Entonces ahora prácticamente nos han vendido como si Panamá fuera Alemania u Holanda y no son capaces de decirles, señores, le mentimos. No, seguía mi disertación, si me lo permite, Juan Carlos. Decía eso de la prensa, de cierta prensa panameña. Bueno, basta ver una portada de un periódico de hoy para darse cuenta, ¿no? Pero aparte de eso, me voy a permitir la libertad de recomendarles algo, ¿no? Les voy a recomendar algo que consiste en lo siguiente. Miren, esto no es por venganza, ahí tienen la portada, no es por venganza, no es por testosterona, no es porque los jugadores digan ahora vamos a hacer esto, ya los vais a callar todos, no, es que, o sea, con ese chip del odio y el rencor están equivocados, eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, sigo diciendo, y les voy a hacer una recomendación importante, miren, si les venden humo embotellado, no lo compren. No lo compren porque después la decepción va a ser tal que, por desgracia, esos que venden humo embotellado, porque también hay que tener en cuenta una cosa, viven de un sueldo y tienen amos. No jefes, amos. Y hablo de todos los que ustedes saben, que tienen amigos, tienen muchos amigos entre los jugadores, que todo es sele, nada de fútbol local, por supuesto, porque el fútbol local no existe, y no se dan cuenta de que no tienen ni la más remota idea de este deporte. No tienen ni idea, pero absolutamente nada, porque están planteando el mundo al revés, están planteando las cosas al revés. De entrada, si tú no tienes liga decorosa, potente, más, menos, calidad, más, menos calidad, no vas a tener jamás una selección competitiva. Ya sabemos que hemos ido al Mundial, señores. Ya sabemos que todas las actuaciones están justificadas. Y por último, ya he tocado el tema de prensa, ya he tocado el tema de técnico, y ahora voy a tocar un poquito el tema de jugadores. Yo no soy amigo de ningún jugador. Y como no soy amigo de ningún jugador, y tengo capacidad de crítica, yo no voy a criticar a uno u otro, no, porque yo me acostumbré desde muy pequeño a esto del fútbol, que ganábamos todos y perdíamos todos, ¿es correcto? Así es, así es. O sea, a mí, mi primer entrenador me dijo esta frase: aquí ganan ustedes y pierdo yo. Eso lo hacía un entrenador, pero con un par,
O sea, no cualquier entrenador. Pues claro, el que tenemos, pues obviamente no hace eso, ¿no? No sale al frente y dice, he perdido yo. No. Bueno, pues así debería ser. Pero es igual, ganamos todos y perdemos todos. Mire, dos circunstancias. Una, no se ha trabajado. Evidentemente no se ha trabajado. Y hay jugadores que, como tú decías en tu Twitter, prefiero ir con jóvenes y que me goleen, que aprenden, que con esta gente que, bueno, que parece ser, no lo voy a afirmar porque no me gusta afirmar cosas sin base o estudio científico de tal calibre. Parece ser que hay algunos que están fuera de tono, fuera de forma, fuera de todo. Hombre, evidentemente, este señor que tengo a mi derecha, que se llama Juan Carlos Delgado Zúñiga, sin alias, Juan Carlos Delgado Zúñiga, decía la semana pasada, antes del partido de Dinamarca, que un tal Tejada había ido a pasear a Europa. ¿Es correcto? Así es. ¿Y se ha demostrado qué? Que bueno, viajó lesionado, ¿no? Viajó lesionado. Vale, ha ido a pasear. Y evidentemente no hay un trabajo táctico, no hay un trabajo detrás de todo esto que van a ver ustedes. Y lo voy a decir mientras, lo puedes comentar, por supuesto, Juan Carlos, que no hay ningún trabajo específico. ¿Por qué? Porque no has estudiado al rival. Porque no has estudiado a Suiza. Y Suiza, con 4, 5, 6 toques, con mucha paciencia, se te ha plantado portería y te ha marcado 6. Y está muy bien todo lo que digan, todo lo que no sé qué. Y en una semana, estimados y estimadas espectadores, nos van a volver a vender humo embotellado. Los mismos de siempre. Las mismas cadenas de siempre. Las mismas estupideces de siempre. Y los mismos periofanáticos de siempre. Porque si lo declaran ellos, ¿qué duda tenemos, Juan Carlos? Si ellos dicen que son fanáticos de su país y de su sele. ¿Es correcto? Dicen que son fanáticos. Un periodista, y les invito a ver infinidad de canales que hay internacionales, un periodista que es narrador y periodista no es fanático. No, señores, el periodismo no es eso. Me disculpan, pero no es eso. Y por último, y para dejar a Juan Carlos, que yo me voy ya, que tengo la cena puesta, ¿me puedo ir? No. Ah, vale. No, ¿por qué? Si porque dicho, es una hora. Tú tienes un contrato de una hora. Ah, vale. Entonces, bueno, por último, y no me voy porque aunque la cena esté hecha, me la como fría, debo decir que mientras tanto, mientras esto sucedía, Bélgica le metía 4 a Arabia Saudita y Túnez, la que alguna, bueno, Inglaterra empataba con Italia, y Túnez, la que alguna consideran Congo, que a mí me han llegado a decir en la calle barbaridades del tamaño de, no, le ganamos a Túnez, empatamos con Inglaterra y pasamos a la segunda ronda. Señores, señores, por favor, coherencia. Vamos al Mundial a aprender y a disfrutar. Y ojalá no nos marquen 15 en los 3 partidos que tenemos y nos manden para casa sin un gol a favor. ¡Ojalá! ¿Qué hay que hacer para eso, Juan Carlos? ¿Qué hay que hacer? La palabra mágica que nunca se va a utilizar. Trabajar. Trabajo. Trabajar en ritmo, trabajar en sincronización de movimientos, trabajar en automatización, que no se vio el día de hoy. Y a mí que me gusta escudriñar, los Rolling Stones, dice Hugo, y a mí que me gusta escudriñar en las declaraciones, diré tranquilamente que Túnez, el rival dizque más flojo de todos, ha salido a una velocidad frente a Costa Rica que los ticos en declaraciones a periódicos decían que ningún equipo les había jugado a esa velocidad. Túnez, el Congo del grupo, según muchos de ustedes, campeón de África. Solo campeón de África, ¿eh? No es nada más. En África hay como 60 países. No sé, es como con CACAF, campeón de África. Y bueno, por último, una crítica a los jugadores, ¿no? Nos ha llegado un audio de la gente, de la poquísima gente que ha ido a Lucerna, Suiza, que han hecho viajes de 8 y 9 horas en bus, en carros particulares. Circula un audio por ahí, que yo no creo necesario ponerlo, pero sí es una crítica de panameños que viven en Suiza y que después de ir a ver viajes de horas y horas con el frío que hace en Suiza, que hace un frío tela, en carros, insisto, en buses, en tren, después de ir a ver mamarse los 6 goles. Bueno, por cierto, penalti, no voy a hacer ningún comentario de Román Torres porque eso habla por sí solo. Después de mamarse el partido, lo único que pedían
un grupo que había de 12, 14 panameños, con la bandera de Panamá, que eso es lo que molesta. Los jugadores ni siquiera han ido a darles un reconocimiento a la esquina del estadio donde estaban y a darle las gracias. No, nada más, no hace falta nada más. Algo que hacen todos los profesionales del mundo. Así es. El equipo de Perú, casualmente, los Estados Unidos, ha tenido una diferencia con la fanaticada. ¿De Perú? De Perú, sí. Ganes, pierdas o empates. Y en Miami y también allí en York. Ganes, pierdas o empates, saluda a tu afición. Dale, campeón. Digo, pero, bueno, yo pienso en que creo que lo que tú dices, que aquí lo que hay que hacer es trabajar. Y lo dije en Twitter y para la gente que piensa que no me atrevo a decir, señores, si se va a ir al Mundial, nos pueden golear en el Mundial, pero si voy a ir al Mundial a defenderme y a recibir una goleada, yo prefiero ir con jóvenes. Esos jóvenes nos van a servir, esa experiencia que se van a vivir en esos tres partidos, porque la gente dice, solo tres partidos, sí, pero solo tres partidos para un joven en una competencia de esa naturaleza, ustedes saben cuánto ayuda en su crecimiento. El fútbol es de experiencia, es de presión psicológica, y partidos de esta naturaleza ayudarían muchísimo a esos jóvenes para los partidos que van a tener en eliminatorias para Qatar, porque tenemos que pensar a futuro. Pero no, aquí la gente ya, la Federación de Fútbol, pues definitivamente ellos hacen lo que el técnico diga y no son capaces de agarrar e implementar una política de desarrollo, que esta sería una política de desarrollo. Perdón, vamos a ir al Mundial a que nos goleen con viejos. Bueno, vamos a ir con jóvenes. Vamos a ir con jóvenes. Y que esas goleadas sirvan para el crecimiento de esos muchachos, para las eliminatorias a Qatar tengan esa experiencia. ¿Te pongo un ejemplo? Sí. Te voy a poner un ejemplo. España. España. Hoy le ha marcado 6 Argentina, ha sido un accidente. Yo, los pies en el suelo, siempre los pies en el suelo. Muy bien, pero yo lo considero un amistoso y no tiene importancia. Igual que considero el de Panamá con su ida un amistoso. O sea, pero no un accidente. No un accidente. El accidente lo considero por parte de Argentina, que no está Messi. ¿Por qué? Bueno, para explicarles solamente. Sí. El partido Argentina-España o España-Argentina... Señores, la goleada se da por la necesidad y por la intensidad que le pone Argentina en buscar recortar el resultado. Y fue de mano a mano. No, te pego. Sí, y buscó. En ese tema, España ha tenido mucho acierto, claro, tenía mucha calidad. No estaba Messi. Pero en el partido que nosotros analizamos... Pero voy a hablar de generaciones. No, solamente para diferenciar una cosa de la otra. Sí, hombre, claro. Panamá nunca salió a buscar... No, ni a jugar. Nunca. Ni a jugar. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos. Porque cuando tú quieres imponer condiciones, tú tienes que tener condiciones. Y esas condiciones no las teníamos. No se han trabajado. Entonces, son dos goleadas, es cierto. Pero van a salir posiblemente... Bueno, si Argentina lo golearon, sí. Pero es el cómo lo golearon. Bueno, cómo nos golearon y cómo golearon, claro, a Argentina. Y aparte de eso, decía, el ejemplo de España, quedan 5 o 6 jugadores desde el 2014. Desde el 2010, perdón. Quedan 5 o 6, no quedan más. Según la política que muchos quieren aplicar en Panamá, como este grupo de jugadores ha clasificado al Mundial, que tienen que ir a Rusia, ¿es correcto? Sí. Bueno, pues yo diría entonces que según la política de España, como quedó campeona del mundo en el 2010, tienen que ir todos, aunque tengan 40 años. ¿Es correcto? No es. ¿Y qué se ha hecho? ¿Quién quedan? Te voy a decir. Pedro, Silva, Piqué, Ramos. Iniesta. Y a lo mejor se me escapa alguno, les pido perdón. Busquets. Ya, 6. Ya. ¿Qué quiere que les diga? El fútbol no es de sentimientos cuando se está representando un país. Fútbol es de rendimientos, no de sentimientos. Rendimientos, no sentimientos. Pero aquí, como decía, como dice mi amigo Hugo Cohen, siempre, el mundo es al revés. Y esto no es pelear, ni es querer que pierda, ni es criticar a los jugadores que hay, no. Porque...
si hay alguna crítica, se la hacen ellos mismos con sus actuaciones. No yo, ni tú, ni él, ni él. O sea, ellos mismos, porque su trabajo tiene que hablar por ellos. Y si su trabajo, igual que el tuyo, igual que el mío, es deficiente, porque la obligación de un deportista, en primer lugar, es que, aunque tenga más o menos capacidad, olvídense, todos no son Messi, ni Sergio Ramos, ni Cristiano. Olvídense. Olvídense, como me dijo uno un día, que Román Torres no tenía nada que envidiar a Sergio Ramos. Por favor, aterricemos también. Ojalá fuera, pero aterricemos. Pero la obligación de un futbolista o de un deportista, la primera obligación, independientemente del nivel que tenga, es ponerse en forma. Es así, estar en forma siempre. Y eso es lo que nosotros no hemos visto. Esta selección, señores, arrastraban las piernas. Cuando te obligan. Entonces, cuando... Dinamarca no te obligó, ¿eh? Lo que pasa que no se dieron los goles con Dinamarca, pero el equipo tampoco es que se vio extraordinario o es que lo buscó. Señores, fue un partido que lo que le faltó a Dinamarca fueron los goles. Pero definitivamente, yo creo que esto, como todos, yo creo que todos los entendidos deben estar de acuerdo con uno. Gracias a Dios se ha dado en partido de preparación. Y que todo esto sirva para una reflexión de parte del cuerpo técnico, de parte de los federados. Ojalá que los federados tengan la valentía de agarrar y decirle al técnico, mira, nosotros tenemos que hacer un trabajo y usted tiene que hacerlo de cara al fútbol panameño. Usted dice que el Mundial va a ayudar al fútbol panameño, pues para que ayude al fútbol panameño hay que llevar jugadores jóvenes, jóvenes al Mundial. Y si fueran todos mejor, todos jóvenes, ¿para qué? Para poder aprender. ¿Que nos van a golear? Bueno, que nos goleen. Es preferible que nos goleen con jóvenes a que nos goleen con viejos. Nos vamos y regresamos. De las Américas, una plataforma que facilita comunicación y conectividad con el resto del mundo, consolidándose como un punto estratégico aéreo y polo logístico regional. La nueva terminal, considerada parte fundamental del proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, fortalecerá el crecimiento económico, siendo así un referente en materia de ingeniería y arquitectura en Latinoamérica, estimándose una movilización anual de 25 millones de pasajeros hacia el 2025, logrando un impulso al turismo y la economía mundial. Aeropuerto Internacional de Tocumen. Vecina nueva. ¿Y tú quién eres? Yo soy el vecino de al lado. Ya se actualizaron, como se acaban de mudar. ¿Actualizarnos? Deben actualizar su cambio de residencia para que en las próximas elecciones puedan votar aquí cerquita. Ay, mamá, actualízate. Si te mudas, tienes hasta el 30 de abril para actualizar tu residencia. Haz tu parte. La patria la hacemos todos. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Es energía confiable que solo la batería líder te puede dar. LTH, que con su tecnología PowerFrame es mucho más potente y duradera. LTH es tecnología, experiencia y confianza. LTH, energía que no se detiene. LTH es una marca de Johnson Controls, líder mundial en baterías. Panamá es una ciudad insegura. No sea una víctima más. Llega Nova Security para traer tranquilidad. Llame ya 393-9505. 393-9505. Alarmas de robo o cámaras de seguridad desde $24.99 al mes. Vigile todo lo que pasa en su hogar o su negocio desde su celular. Llame ahora al 393-9505 y pregunte por nuestra promoción de instalación gratuita. Nova Security. En un mundo donde nada es seguro, siempre es bueno tener alguien en quien confiar. Grupo Vive, emergencias y traslados. Vive la diferencia. Mi nombre es Elisama Méndez, la Instagramer, y mi
Mi deseo es que estudies, que sigas adelante, que si perdiste un año, no te desanimes, porque grande no es el que triunfa siempre, sino el que nunca se da por vencido. Matricúlate en Panasystem, tu mejor decisión. Del mar aprendimos a danzar, con gente ya pa'lante que no para de soñar. La música y el sabor son nuestra marca nacional. Tú solo déjate llevar. Desde que Panamá surgió, lo bueno empezó. Qué gran idea Panamá, donde la imaginación en el aire está, en toda tu biodiversidad, la variedad de tus colores. Panamá siempre en mi mente estará. Desde que Panamá surgió, lo bueno empezó. Qué gran idea Panamá. Desde que Panamá surgió, lo bueno empezó. Qué gran idea Panamá. Creamos ideas, creamos marcas. FCB Márquez. La Semana Santa se vive mejor con el Bon de George Bond. Visita nuestros puntos de venta en Río Abajo, Brisas del Golf, Villa Lucre, Mercado del Marisco, Juan Díaz y la entrada de Nuevo Chorrillo. Contáctanos al 6650-0925. Empieza tu día, sales de tu casa, llenas el tanque, evitas el tranque. Estacionas en tu centro de gestión de impuestos más cercano, abierto 24 horas y sin hacer fila, realizas tus trámites. La Dirección General de Ingresos lanza iTax 2.0, el nuevo sistema que permite gestionar tus impuestos en línea sin descarga de software. Tramita declaración de impuestos, certificado de no contribuyente del ITBMS, paz y salvo, devolución de impuestos y mucho más. Ingresa a dgi.mef.gob.pa y modernízate. iTax, un sistema para todos. Dirección General de Ingresos. Panamá primero. Gobierno de la República de Panamá. Miami me lo confirmó. ¿Quieres tus gafas con receta médica? ¿Tus lentes de contacto al mejor precio? Basta ya de comprar cualquier clase de lentes. Ven a Óptica La Española y lleve sus lentes al crédito por abonos o al contado. Paga tus lentes en cómodas cuotas. Óptica La Española, en Calidonia, al lado de la Iglesia Don Bosco. 225-0995. Querido hermano cristiano, esto es la Semana Santa en vivo 2018 en la Divina Misericordia, Parroquia San Mateo. Para que tú puedas vivir con amor y devoción estos santos y sagrados misterios en toda la semana y sobre todo en el Triduo Pascual, donde se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que en esta gran herencia a través de los siglos, Panamá ha formado parte de esta gran vivencia y de esta memoria o recuerdo, la cual traemos a toda la ciudadanía y a todos los cristianos dentro de la República. Por ello, hay que vivirlo con amor, hay que entregarse totalmente y que el recuerdo no se quede solo en una cabeza, sino que de allí podamos transmitirlo y ejecutarlo en el amor, la justicia, la libertad y la paz de todos los panameños, sobre todo en tu hogar, en tu trabajo, en tu ambiente. ¿Le falta vida a tu jardín o huerto? Ahora llegó Abonotec, el único abono que es fácil de manejar, orgánico y que contiene micorrizas. Solo Abonotec es granulado y es 100% natural, hecho de los mejores nutrientes. Es el abono líder en el mercado. Se nota la diferencia entre un jardín cualquiera y un jardín Abonotec. Abonotec, especialista en el bienestar de tu jardín y huerto. Estamos de vuelta con The Fútbol TV. Sí, estamos de vuelta con más de The Fútbol TV. Bueno, señores, tengo un Twitter para compartir con ustedes. Está
Yo creo que consono con lo que pasó el día de hoy. A ver si podemos. Mi amigo Flaco Robeta dice: humildemente le sugiero a Bolillo que reúna a sus jugadores y les explique que no son cracks, que posiblemente la mayoría serían titulares en la LPF, no todos. Si no, voy a pensar que el primer engañado es él. Esta es la opinión de mi amigo el Flaco Robeta, señores, compartiendo. Y para cerrar ya el tema de la selección. Y hay otra opinión de Gilmar Moreno que dice: yo estoy molesto y no entro en razón. Será porque mi mundo es disciplina, además de Dios y patria. Si por mí fuera, llevo puro muchachos de la Liga de Ascenso y lo mejor de la LPF, porque por lo menos ellos les van a meter ganas. Bueno. No hay que... Y voy a pedir disculpas a Juan Carlos y a los productores. En el intermedio se ha producido una situación acalorada por mi parte, pero voy a explicar por qué. Juan Carlos Delgado y el productor, o el otro Juan Carlos y el otro productor, porque aquí tenemos más, hay más jefes que indios, el indio soy yo y todos los demás son jefes, resulta que querían poner el 11 ideal de la LPF. Miren ustedes, igual que con la selección les voy a hacer una recomendación. Lo voy a decir suave porque no quiero... No hagan caso a eso. A los 11 ideal, porque quien hace el 11 ideal sabe de fútbol lo que yo sé de béisbol. ¿Saben ustedes lo que yo sé de béisbol? Pues lo mismo, nada. Adelante. Bueno, vamos ya con la LPF. Vamos con la LPF. No vamos a poner el 11 ideal porque casi se da aquí una trifulca, barrio de trifulca, y está grabado. De repente algún día lo sacamos. Te he pedido disculpas. No, está bien. No tiene suficiente. Sí, está bien. Porque si no me vengo arriba y monto la de San Quintín. No, ya está bien. Calma. Además, no me toma la pastilla. Cristian. Venga, Manzano. La clasificación. Señores, la tabla de posiciones de la LPF está así. Fecha 13. El Árabe Unido tiene 24 puntos, que creo que va a ser uno de los clasificados a las semifinales. Alianza tiene 23, también parece que va a clasificar. San Francisco tiene 21, CAI de la Chorrera tiene 19. Señores, Sporting tiene 18 y va a jugar contra el San Francisco. Chorrillo tiene 17 y está jugando con... A ver si podemos los próximos partidos. Estos son los próximos. ¿Lo aclaras un poquito? Sporting, mañana se juega el Sporting, San Francisco. Mis dos equipos juegan. Sí. Mis dos equipos, el Sporting para ganar, el San Fran para perder. Okay. En Cascarita Tapia a las 8 de la tarde. Okay. Tu equipo juega el jueves, tu equipo, el equipo de Juan Galo, que es el Plaza Amador, ese que va por ahí abajo, contra el Veragüense. No, juega mañana también. ¿Mañana? Sí, ah, sí, también. Mañana también. Perdón, en Maracaná a las 8. Sí. Mañana también el Santa Gema contra el Deportivo Árabe Unido. En el Muquita Sánchez. Santa Gema, que está necesitado y ha ganado sus dos últimos partidos. A Tauro y a Plaza. Señores, cuidado con Árabe Unido. Y eso ayudaría muchísimo a consolidar un poquito los resultados y de alguna manera luchar con más ahínco. Seguimos todavía con los partidos que quiero que la gente... Tenga los partidos. Esa es la nuestra liga, ¿eh? Claro. La tabla del descenso. Bueno, Atlético Veragüense tiene 33 puntos. Santa Gema tiene 27. Bueno, estamos hablando de 6 puntos de diferencia. Pero al Atlético Veragüense. Y le 8 toca, con Sporting. Por eso quiero analizar partidos, con los próximos partidos, que es muy importante los próximos partidos. Ya está con. Ahí está. Ahora. Acláralo un poquitito nada bueno, más. Santa Gema juega con Deportivo Aronivo, decíamos, y luego el jueves juega Caichorrillo. Y Tauro Alianza. Tauro Alianza en el Rommel Fernández. A ver si es bueno ese Chicago partido, señores, Tauro Alianza, para cómo va Alianza en este momento, de la manera que está. Manejándose Alianza en el torneo, señores, frente al Tauro, es un partidazo. Este es un partidazo que no deberían perdérselo, señores, porque Tauro necesitado y Alianza buscando la consolidación para poder meterse en semifinales, yo creo que va a ser un partido muy interesante. El otro de los partidos también yo creo que es Plaza Amador Atlético Veragüense. Veragüense necesita ganar, necesita de ese triunfo para poder salvar la categoría, alejarse del descenso, y Plaza Amador necesita para tener opciones de clasificar también a las semifinales.
Bueno, ya el otro no partido... Solo eso, no solo eso, Juan Carlos, disculpa, sino que creo que se juega en el pellejo Juan Carlos García y Carlitos Cañadas. Pero ya a estas alturas, ¿cambiar a los técnicos, tú crees? ¿No será que ellos van a esperar el yo próximo...? Yo tenía un presidente que cuando me mandaba, funcionaba así, me mandaba a votar a un entrenador, me decía, explícale lo siguiente con una frase, es más fácil votar a uno que a 22. Pero es verdad, sí. Pero es verdad. Es verdad. Es mucho más fácil. Y yo lo apliqué a lo largo de mi vida, es decir, cuando me sentaba con un entrenador para destituirlo, le decía, tiene usted que entender lo siguiente, es más fácil echar a uno que a 22. Pero digo, primeramente yo no creo que lo vayan a cesar. No, yo uno, no quiero que lo cesen, ¿eh? Uno, ¿por qué? Porque, digo, no está en riesgo su permanencia en la LPF, al equipo de plaza. Lógicamente, un equipo que ya ha venido en los últimos tiempos siempre llegando de semifinalista, clasificado a semifinales. Entonces, yo creo que sí, de alguna manera desconsolador que el equipo del Plaza Amador no clasifique y no, al menos no juegue unas semifinales o una final. Pero bueno, esa es la realidad. Pero yo creo que sacar a los técnicos, en este momento, ¿faltando cuántos partidos? Faltarían cuatro partidos. Cuatro. Cuatro partidos realizándose la fecha 14. Se hace como un revulsivo dependiendo de las opciones que tengas también. Por ejemplo, o sea, Tauro ya lo ha hecho faltando cinco. ¿Me entiendes? O sea, podría ser, ¿no? Digo, todas esas opciones, mismo, pero las decisiones las toman los dirigentes. Son decisiones de la directiva. O sea, yo no las entiendo muchas veces y yo soy partidario de que siga los proyectos a largo, medio largo plazo. En el fútbol lo que mandan son los resultados, o sea, no mandan otra cosa. Por ejemplo, el San Fran viene al hilo de tres, cuatro de victorias. Eso quería hablarte, yo decía, vale. Tengo que hablar algo del San Francisco, sí. Mire, sacaron dos jugadores, no voy a mencionar su nombre, y lo sacaron y ellos comenzaron a dar muestras del temperamento que tenían, del manejo que por el cual se les acusaba que no hacían buen camerino, y resulta que sacan a estos dos jugadores y cambia totalmente cambia la cara el San Francisco. Entonces uno dice, tenía razón el técnico, hizo bien el técnico en sacar a estos jugadores, y eso que los jugadores se quejaron, a nosotros nos llamaron, que habían sido injustamente sacados del equipo, pero fíjese cómo cambió el equipo una vez que sacaron a estos dos jugadores, dos o tres jugadores, creo que fueron más, antes habían sacado dos o tres jugadores, dos de ellos tuvieron un conflicto, y bueno... Y en este momento todavía creo que están reclamando... Hay algo ahí que están reclamando, pero de todas formas yo sí que digo, bueno, pero ¿quién te dice? Claro, pero, o sea, y desde ahí... Ha habido una transición. Y eso hay que reconocerlo, que el técnico y los directivos agarraron y tomaron esa decisión, se arriesgaron a hacer ese cambio. Pero fíjese cómo está el San Francisco. Bueno, y es muy, ha sido muy positivo. Sí. Muy positivo, y hay que decirlo, hasta mañana. No, yo no sé si será hasta mañana. Lo que sí sé es que eso hay que reconocerlo, no, no hay que darlo a saber. Lo estoy reconociendo. Y el técnico, y esa es una cuestión, un mérito del técnico y de la junta directiva del San Francisco. Ha sido muy positivo, muy positivo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ¿de qué? Yo tengo mi esperanza, ¿no?, con mi equipo. Bueno, es que tiene que ser así, nunca se pierde la esperanza. Además, el partido que se jugó el Chorrillo frente al Sporting fue un partido muy parejo, muy, muy, muy intenso. Yo quería hablar de eso, lo que pasa que no. Bueno, quería hablar de eso, pero déjame un... Dale. Vamos a ver. En ese partido, es que ya no sé cómo decirlo. ¿Tú te acuerdas de un árbitro, un tal Lai, que jugó de portero en la reserva del Tauro? Sí. Que ya tiene historia con Sporting. Bueno, ese pitó ese partido. Muchacho. Lai, se llama Lai. Lai, como las patatas fritas. Escúchame, Lai. Dedícate o a la construcción, o al merchandising, o a lo que quieras. Merchandising. Sí. Porque como árbitro tienes menos futuro que un vampiro mellao.
¿Sabes lo que es un vampiro mellao? Sí, que tiene los dientes no afilados, sino romos. Exactamente. Pues tiene menos fútbol como árbitro que un vampiro mellao. O sea, ese es un desastre como árbitro. O sea, en el minuto 88 se enzarzan dos jugadores, uno de Sporting y Mosquera del Chorrillo. Y se pegan dos granatadas, le saca roja al del Sporting y amarilla al del Chorrillo. Y debería haberlo sacado a los dos. A los dos. Yo digo las cosas y tú sabes que yo digo las cosas. No, debería habérselo sacado. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi. Pues eso es lo que hay. Dedícate a otra cosa, campeón. Ni valías como portero de la reserva del Tauro, ni vales como árbitro. Olvídate del fútbol. Ponte a estudiar, coño. Que eres un hombre de bien. Ya. Entonces, me has hecho acordar al difunto Miguel Mancilla. ¿Qué? ¿Decía algo así también? No. Que llegó un muchachito al equipo y estaba entrenando en el equipo, pero el muchachito no daba para jugar fútbol profesional en esa época, ¿no? Y entonces agarra y le pregunta al muchacho, le dice, pero serio, ¿no? Miguel agarra y le dice, serio. Le dice, oiga, muchacho, ¿usted estudia? Bueno, sí, profesor, estudio en la noche. ¿Y trabaja? Sí, trabajo en construcción. ¿Y cómo le va en construcción? Muy bien, profe. Mire, siga por ahí. Dele. Ahí, dele duro. Dele duro ahí tiene futuro. Vaya. Sí, oh, va. Vamos a ver un Twitter. Marianela Sin. Muchas gracias. Excelente Marianela. Exposición y análisis de juego de hoy de la Cele. Mejor no puedo ser. Claro y objetivo. Bueno, señores, esa gracias. Es la opinión de. Y luego otra opinión más de Gilmar Moreno. Gilmar, amigo, yo sé que tú eres militar como yo. Tranquilízate porque las vísceras te han salido mucho. Porque nada más que y menos que Gilmar Moreno dice, después de ese papelón de hoy, si por mí fuera, cancelo los boletos y se regresan a nado. Para que sea en serio. No, joder, o sea, sí, coño. Bueno, señores, les quiero informar que mañana vamos a tener nosotros aquí una persona. Que Mosquera pegó primero a Mendoza. O sea, Lai, a la construcción, sigue. Mañana, ¿a quién vamos a tener? Mañana nosotros. Hay otro tuit, vamos a compartir con Hildebrando Sáez. El Mundial es como las Olimpiadas, es para la juventud, no para veteranos. Los únicos veteranos en una Olimpiada fue el Dream Team de baloncesto de la USA. Bueno, señores, compartiendo con los oyentes. Bueno, señores, nosotros vamos a tener mañana una persona que admiro muchísimo, respeto muchísimo, porque es un muchacho que viene de abajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ha logrado hacer un imperio en el mundo de la comunicación y es el programa número uno en audiencia los días sábados, que es La Cáscara, que a mí me encanta. Él va a estar mañana con nosotros, Ubaldo Davis, con él vamos a hablar mañana de fútbol, por supuesto, aquí. Ah, y el próximo viernes, en esos viernes de fútbol que hacemos aquí, señores. ¡Mi friend! ¿Sabe quién va a estar? Duboski. Y vamos a cantar juntos Amor de Bandido. Amor de Bandido. Bueno, señores. Así es que les prometemos el próximo viernes un programón con Duboski y un jugador de fútbol. Posiblemente tengamos nosotros un jugador de fútbol aquí para compartir y hacer el programa de los viernes. ¿De qué equipo? ¿De quién? ¿De qué equipo? No. Vamos a ver de qué equipo viene. Pues ya has traído de Tauro, ¿no? Suave. Voy a traer un jugador de la Alianza. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Voy a traer un jugador de la Alianza. Les prometo que vamos a tener el próximo viernes un jugador de la Alianza, vamos a tener nosotros a Duboski y vamos a hacer el programa que hacemos todos los viernes que entretenemos. Me han dicho que le gusta este programa de los viernes a mucha juventud y eso es importante. Importante que le vaya gustando nuestro programa a la gente joven también. Que se nos pegue algo porque estamos ya jodidos. Pero bueno. Sobre todo tú. No, tú más. Yo todavía llevo pelo. Bueno, señores, cabrón. Se ha llegado al final el programa del vamos día ya, de hoy. ¿No? Sí, nos reencontramos mañana aquí con más de Fútbol TV a las 9 de la noche. Gracias por su audiencia. Chao. Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Yeah.
escuela del bocha. Voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Yeah, yeah. Va, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Esta hora terminó De Fútbol TV, la verdad y la irreverencia del fútbol, por Plus TV, dirigido y presentado por Juan Carlos Delgado. El fútbol, por los que saben.